Señores, estamos en el último partido del día de hoy de la Copa América. Paraguay versus Bolivia, altiplano. Y bueno, los guaraníes de la parte ya más plana del continente, la más llana, más, bueno, sin metros sobre el nivel del mar, señores. Y bueno, creo que este partido es muy reñido, a pesar que en el papel Paraguay debería ganar. Pero Bolivia ha demostrado buen juego y creo que le puede hacer daño, sobre todo con el gran... pero Marcelo Moreno Martins creo que está con el bicho. Le puede ser difícil entonces, ¿eh? Parece que hay penal para Bolivia. No te creo nada, men. Uy, sí. No es natural la posición de la mano del paraguayo. Sin embargo, se puede alegar que la pelota va directamente a la mano del jugador, pero está interrumpiendo un remate que tiene dirección de gol, ¿no? Complicado para el árbitro peruano Diego Haro, que en el torneo peruano nos ha dado... me ha sacado más de una cana verde, pero ahora creo que sería justo, ¿no? Aparte, árbitro peruano internacionalmente siempre arbitra bien. En el torneo peruano es una basura. A ver, ¿qué va a decir Diego Haro? ¡Penal! ¡Penal para Bolivia, señores! Te lo canté de entrada. Este equipo boliviano tiene sus cositas. Te juro que he captado una señal que se para más, hermano. Que te juro que va a patear el penal y se va a frenar, te he puesto. ¡Se frenó, te dije! Gol, bien pateado a la mano izquierda del arquero. ¡Gol boliviano! Señores, bien. Justiniano. Muy bien. Te juro que a Saavedra. Esta señal está horrible, hermano. Pero bueno, Saavedra ha metido el gol para Bolivia. Y sorprenden los primeros minutos. Te juro que esta señal la voy a reventar ahorita. Y está sorprendiendo a Paraguay y a todos la casa de apuestas. Uy, penal. Va a cobrar penal. Penal para Paraguay. Penal para Paraguay, señores. Para sí, no ha dudado Diego Haro. No pasó ni 5 minutos, viejo. Bueno, probablemente sí 5 minutos ha pasado, pero... Ahí el arquero se equivocó, hermano. Tienes al delantero de espaldas, viejo. No vayas así, el delantero está de espaldas. No vayas así. Viejo, Lampe creo que es, ¿no? Lampe, con tu experiencia, te la hacen. El arquero está, el delantero está de espaldas. Tiene todas las de perder. Regresa a tu arco, viejo. Me da pena porque Bolivia, contra todo pronóstico, estaba haciendo algo interesante. Pero bueno, ya está. Es lo que es, y es lo que está. Uy, puede que Bolivia se salve por un offside, ¿eh? Puede que Bolivia se salve por un offside. Pero no sé si van a ver nuevamente el offside o el penal. Que realmente no lo toca, ¿eh? Quiero ver. A ver, vamos a ver primero el offside. Ahí puede que haya offside. Ajá. Hay offside. ¿Va a cobrar offside? Offside. Offside, no se cobra el penal. Se salvó Bolivia. Me alegro un poco porque Bolivia, en teoría, vendría a ser el equipo un poquito más débil con respecto a Paraguay. Yo sé que igual Paraguay tiene todo para empatarlo, inclusive para ganarlo. Pero bueno, vamos a ver. No puedo creer lo que se falló. ¿Cómo se falló eso? Dios mío. ¿Cómo se falló eso? Cantado solo. Dios mío. Andrés Mendoza. Literal, Paraguay se ha pasado todo el partido despreciando jugadas. Tremendo. Señores, acabó el primer tiempo.
Paraguay no la mete. Bolivia está que sufre, pero también ataca. Y Diego Aro está haciendo un trabajo terrible. Así que cualquier cosa puede pasar en el segundo tiempo. Estamos en el segundo tiempo, señores. He apostado a que Paraguay empata. Así que, por favor, empate Paraguay y que ahí quede el partido, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oye, Bolivia tiene un expulsado y no me di cuenta. ¿En qué momento expulsaron a un boliviano? Nada, señores. Lo intentan por todos lados los paraguayos, pero no encuentran cómo. Desborde por la izquierda, como dice el señor. Y, wow, un poquito faltó precisión ahí. Pero la potencia está. ¡Uy, al palo, men! ¡Al palo, men! ¡Hala, no! No hay forma de que entre esa pelota. Pero probablemente todavía no debe entrar, porque si entra ahorita luego Paraguay se va con todo, hermano, y le voltea. Uy, al final el arquero apoyó, ¿eh? Ayudó en ese balón. Lo que acaban de salvar es impresionante. No tiene razón, no tiene sentido lo que acaba de pasar, por favor. Ponme la repe para creerlo. Por favor, ponme la repe para creerlo. Mira, centro, no sé qué pasa. Un remate que le cae al arquero. Era gol seguro, gol cantado, delantero. Uf, uf, hermano. Solamente uf. Golazo, golazo, golazo de Paraguay. Y lo empata al fin Paraguay. Y por favor que no lo voltee. Si lo volteo pierdo 10 soles que le he apostado. 10 soles le he apostado a Bolivia. O no Bolivia, sino al empate. Por favor. Un rematazo tremendo. Imposible, ya tenía que llegar y llegó. Tenía que llegar y llegó. Un bombazo, tremendo, ya imposible. Imposible para el arquero. No. No. Mi plata, men, mi plata, Paraguay, mi plata. Paraguay, mi plata, Paraguay. No, Paraguay, mi dinero. Paraguay, ¿para qué te traigo, Paraguay? ¿Para qué te traigo, Paraguay, mi dinero? Podré apostar todavía por eso. Ay, Paraguay, ¿dónde me sentaste? ¿Dónde me sentaste el arquero también de Bolivia? Tenías que mandarlo al córner, viejo, la chamáquina. Me quedé micio. Dios mío, estuvimos cerca de ganar plata, arquero, ¿por qué? Déjate meter gol. Gol. Otro gol. El mismo. Me hizo el mismo gol, 3-1. ¿Qué se puede hacer, viejo? Bolivia me decepcionó. Quise confiar en Bolivia y Bolivia me pagó mal. Mal. Mal, Bolivia. Mal. Nunca más, Bolivia. No volveré a veranear en tus playas. Mal. Señores, acabó el partido. Perdí plata. Estoy en la bancarrota. Jiji. Pues hermanos, parece que no aprendo, que no sirvo para las apuestas y yo sigo apostando. Soy tremenda basura. Felicitaciones para Paraguay. Un gran partido con mucha garra. Ahora tienen que revisar por qué fallaron tantos goles. Bueno, un rival quizá más complicado, eso no te lo va a perdonar. Y por eso es que de repente, por ejemplo, no le ganaron a Uruguay, ¿no? Entonces tienen que ir revisando esas cosas. Y Bolivia, hermano, no te voy a decir nada porque tuviste un nombre menos, pero igual siempre tienes que pararte con orden, pero es muy complicado siempre con un nombre menos. Y nada más. Este video es apreciado por el. Yo soy YouTube que paga leyenda. Chuck León Cadillo que paga leyenda. Mariano 3381 que paga leyenda. George Abraham. Juan Carlos Requejo que paga leyenda. Adriano Gamer. Jeflo que paga leyenda. Y Valen, perdón que estoy así con, sin mucha energía. ¿Crees esto, cracks? Puedo subir video todos los días. Nada, chicos. Suscríbete. Suscríbete, viejo. Así me das un día más de vida. Suscríbete. Y también, ¿qué más te iba a decir? Si quieres escribirme y hablar conmigo, que charlaremos un ratito, el único lugar donde yo contesto es en Instagram, @JanOver en Instagram. Me ubicas, me sigues, me escribes y esperas a que te responda y tenemos una charlita. Nada más, señores, cuídense, chau, chau.